Bienvenidos, comunidad de vejez media. Yo soy Jan Rosagel y este es el programa Contarse, el programa dedicado a la narración oral, o en otras palabras, a contar historias. Pero ¿de qué contar historias? Porque todo cuenta una historia. De lo que contaban los abuelos, las abuelas, los pájaros y hasta las más viejas de esta tierra, las piedras. Porque las piedras, créanme que también cuentan. El día de hoy tenemos un programa dedicado a las abuelas también cuentan historias y tengo una gran invitada conmigo que ahorita se las voy a presentar. Antes de eso voy a hacer unos breves comerciales. El día de ayer nos presentamos en el Palacio de Bellas Artes con la función Mujeres toman la palabra y estamos muy agradecidas con toda la comunidad que asistió. Para nosotros fue un placer contar con ustedes y con las narradoras que estuvieron con nosotros también. Este evento fue por parte del IMBA y también por parte del Foro Internacional de Narración Oral, que es FINA. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Este programa está dedicado a las abuelas que también cuentan. Un día yo le pregunté a mi abuela: abuela, ¿qué es un poema, abuela? Y ella me contestó: es la forma escrita de la lluvia. Y yo creo que estas palabras están llenas de sabiduría. Y las abuelas a veces siempre repiten una y una y una historia porque con constancia nos estamos repitiendo. El día de hoy yo traje de invitada a una narradora oral que se llama Guadalupe Almaraz. Guadalupe Almaraz lleva un poco más de 5 años contando historias. Es narradora y ha pasado por diferentes espacios narrando historias. Tiene también un lugar que es un espacio dedicado a narración oral casi todos los domingos, donde cuenta muchísimo con niños. Y yo quiero que ustedes la conozcan, escuchen las historias y bueno, que ella misma nos cuente quién es Guadalupe Almaraz, qué le ha dado la narración oral, por qué cuenta cuentos, si ya es abuela y si ya también cuenta cuentos, o qué le contaba a su abuela cuando era pequeña. Guadalupe. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo tengo mucho que contar como una buena abuela. Creo que yo me inicié con un programa de abuelos lectores y cuentacuentos de la UNAM con su coordinadora Edna Rivera. Y me fascinó la forma de saber leer, saber contar las historias, aparte de las que uno ya se sabe, pero nuevas historias. Entonces me gustó muchísimo y empecé yo a contar cuentos en las escuelas. Estuve en la Escuela Polonia, que estuve en la Colonia Clavería, estuve en la Escuela Revolución y en la Benito Juárez, que está aquí en la Colonia Morelos. En las escuelas me dio mucho gusto, pero también rápidamente me inicié a crear, soy creadora y coordinadora de un grupo que se llama Cocinadores de Cuentos, que está en el Parque de la China, en la Colonia Clavería. Empezamos las abuelas a contar cuentos y ya llevamos 5 años y medio, vamos a cumplir 6. Y lo más importante el lema que nosotros tenemos es crear la cultura de la lectura con los niños y con los adultos, por medio de cuentos, historias y leyendas. Cuando nosotros terminamos el programa de las lecturas, de las narraciones más bien, entonces invitamos a 3 niños que quieran pasar a leer y muy cordiales, he tenido una respuesta de los niños increíbles, que son 3 niños porque únicamente tengo 3 cuentos que yo regalo y los niños suben emocionadísimos a leer. Hay chiquitas de 3 años que dicen, no sabe leer, pero ella va a contar un cuento. Y Sofía se llama y cuando le pregunté a su mamá cómo le haces para que la niña cuente, no, es que ella Así los nació. inventa. Así es de que de verdad tenemos muy buena respuesta de los niños y los padres que también los apoyan. Ahorita en el grupo tenemos una narradora que yo soy también de Vasconcelos, de la Biblioteca Vasconcelos. Ahí leemos y esta niña ahí empecé, la conocí leyendo y la invité al parque.
Y resulta, le digo, oye, porque lee muy bien, tiene 8 años, tenía 8 años. Y le digo, ¿por qué no narras un cuento chiquitito? Nada más. Y sí, empezó a narrar cuentos. Ahorita lleva 2 años contando cuentos. Y es un agradecimiento porque la chiquita también la han contratado a contar cuentos en otros lugares. Ha ido a las ferias del Palacio de Minería que hemos estado, al remate de libros, también del auditorio. Y pues está fascinada. Así es de que eso es lo importante con los niños, crearles ese hábito. Nosotros traemos siempre cuentos, pero sabemos que esos cuentos son contados, vienen en los libros y que al principio nosotros les enseñamos en dónde están, pero después ellos son los mismos que van a buscar sus propios cuentos o a escribirlos, porque el niño tiene una capacidad de verdad, es increíble lo que nosotros hacemos. Sí, yo les quiero contar que Guadalupe Almaraz es una gran trabajadora de la narración oral. Siempre está en cualquier evento en la cual la invitan a contar cuentos, pero está también en las ferias del libro, En la está en Philip, la Casa del en Casa del Lago Lago, también. y donde las inviten va con su grupo a contar historias. Mucha comunidad la conoce y a su grupo también por estas grandes aventuras que ha emprendido. Y Guadalupe, cuéntame y cuéntanos a toda la comunidad de GES Media, ¿qué te contaban a ti de pequeña? ¿Qué tu abuela te contaba historias? Sí, yo tenía unos abuelos muy contadores, fíjate, porque primero el abuelo de parte de mi padre, él era cantante de ópera y en ese entonces donde yo estaba, ya podrán imaginarse qué edad tengo, que no importa, tengo 74 años, no había televisión, entonces mi abuelo, nos sentaba en la sala a la hora de después de la comida y nos contaba las óperas, en dónde eran, quién cantaba y la historia de la ópera. Y aparte también me contaba cuentos. Y a él siempre le gustaban los cuentos de lobos, siempre eran sus preferidos. Pero a los lugares que iba me traía cuentos. Y él siempre estaba preocupado porque quería llevar un cuento a la niña, porque aparte, en lugar de decirle, abuelo, ¿cómo estás? No. ¿Qué cuento me trajiste? Como toda niña. Entonces eso era muy divertido. Mis abuelos maternos son de Tlaxcala. Entonces igual, mi abuela siempre, aparte de que es una cocinadora, era una cocinadora excelente, que casi casi en honor, busqué el nombre de cocinadores de cuentos Por porque ella. ella era una excelente cocinera. Jamás he vuelto a probar postres, sobre todo de los que ella hacía tan laboriosos. Y así me decía, oye abuela, y vente, vamos a hacer un pastel. Y se ponía su delantal, se amarraba el cabello, se lavaba las manos y entonces empezaba a hacer el pastel de chocolate que tanto me gustaba, y aprovechaba para contarme un cuento de animalitos o de los propios primos, me contaba muchas aventuras. Entonces yo fui muy feliz viendo y diciendo, no, yo tengo que contar cuentos. A muchísimos, cuando se les pregunta quién te contaba cuentos de pequeño, mucha gente dice que nadie. Y a mí esa palabra, bueno, esa respuesta siempre me ha resonado muchísimo. Pero yo creo que si indagamos bien, alguien nos ha contado historias. Tal vez no a lo que nombramos cuentos, pero sí historias. Las Sí. historias de los padres, cómo se conocieron. Claro. Las historias de dónde venía la abuela, de las historias de su pueblo, porque siempre decía mi abuela, lo más bonito y lo más bonito para mí es mi tierra, y se llamaba La Libertad, ¿no? Claro. Guerrero. Y Sí. tal vez no contaban como esto que nosotros conocemos como cuento, pero contaban historias, porque para ellos son Sí. historias, no cuentos. Y leyendas Y también leyendas. tradicionales de Claro, los lugares, muchísimas. ¿no? Y cuentos de espantos antes. Como antes no había la televisión, pues todos estábamos, que decía que salía en la noche el señor con cadenas. Y hoy, cuando en las casas de pueblo antiguas, casi nunca estaba el baño dentro de la casa, estaba en el pasillo. Entonces, a la hora que nosotros queríamos salir, no queríamos porque el abuelo ya nos había contado del señor que se aparecía con las cadenas. Era muy divertido. Ahora son otros tiempos, ¿eh? Ahora el niño te pide un cuento, pero los niños ya saben de que hay ahorcados,
de que hay degollados, descuartizados, enterrados. La verdad es terrible. Sí. Eso, ¿verdad? Es terrible esa situación, porque así me decían, cuéntanos un cuento de... Y empecé a contarles el monstruo sin cabeza. Resulta que al final uno puede decirle, ¿te gustó el cuento? ¿Tienes otro final? Todos me decían, no, pero como el señor sin cabeza lo castigó al señor que le dijo a todos que iba a desenterrar un tesoro, abrió la tierra y todos los que invitó se los dejó enterrados. Y el pobre señor que invitó a todo el pueblo, pues se quedó, no, por favor, no, ellos no tienen la culpa, yo soy el que tengo la culpa. Y así lo dejó con vida. Y el señor con ese remordimiento murió en poco tiempo. Y los niños dijeron, ¿te gustaría un final diferente? Sí, pero ¿cómo así? Que le hubieran cortado la cabeza, lo metieran en un bote. Wow. ¡Ay! Dije, bueno, no tienen la culpa. No. Los medios de comunicación, las pláticas con los padres, las revistas que ven en los lugares donde se muestran mucha violencia. Entonces, pues miren, esos cuentitos, hay otros y cuentos más interesantes y no volví a contar cuentos de ese tipo. Yo creo que por eso es muy importante, sí, es muy importante la lectoescritura dentro de la educación Claro. básica, dentro de las secundarias, pero también es muy importante generar espacios de oralidad, de mucha oralidad. Y antes de continuar con este programa, vamos a ir a un corte muy breve. Les quiero recordar que yo soy Jan Rosagel y están viendo el programa Contarse. Y en un momentito regresamos. ¿Crees que la literatura es aburrida? ¿Que la poesía solo cabe en los libros antiguos? Ven conmigo a descubrir que también puede ser muy emocionante y divertido. No te pierdas el programa Escribe, Crea, Aprende, en donde vas a descubrir cientos de herramientas para despertar todo tu potencial creativo. No te lo pierdas todos los martes cada 15 días a través de The Hest TV a las 12 del día con Susana Argueta y Niña Palabra. Gest Media, cerca de ti. Regresamos, estamos en el programa Contarse dedicado a la narración oral. Se me fue el aire, a la narración oral. Y yo soy Jan Rosagel. Estoy con Guadalupe Almaraz, una contadora de historias, que después de este corte nos va a contar el primer cuento. Guadalupe. Muy bien, pues yo les traigo, este cuento es para los pequeños y siempre muestro el cuento que voy a contar para que ellos vean que los cuentos están en los libros. Y ahorita cuando están pequeños, pues ellos leen lo que nosotros les damos, pero la intención es de que más adelante ellos busquen sus propios cuentos. Este cuento se llama Salvemos a nuestros monstruos, es de Gabriela Leveroni, es una escritora mexicana. Una noche, Claudia entró a la casa de sus papás, ¡ay!, temblando de miedo. ¡Papá! ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¡Es un monstruo morado y grande! Su mamá la tranquilizó y le dijo, ven, no tengas miedo, tu papá va a ir a sacar ese monstruo. ¿De veras crees que mi papá lo vaya a sacar? Claro, hija. Él no es muy fuerte y no le tiene miedo a esas cosas. El señor rápidamente fue al cuarto de la niña. La niña se sentó en la cama con su mamá y le dijo, oye, mami, ¿y tú crees que ese monstruo ya no va a volver? Claro que no va a volver, hija. Tu papá se va a encargar de eso. Oye, dime, ¿dónde se va a ir ese monstruo? Pues a la calle se irá. Ay, no, pobrecito, no va a comer y va a tener mucho frío. En eso entró su papá
Tomó a la niña de la mano, la llevó a su recámara y le dijo, mira, quédate tranquila, ya no hay monstruo. La puso a dormir, la tapó y se despidió. Cuando salió su papá, ella estaba muy preocupada por su monstruo, así es que de puntitas, sin hacer ruido, abrió la ventana de su cuarto y le dijo, ¡Ey, monstruo, ven, ven! ¡Shh, calladito, no vayas a despertar! Y le dijo, ponte, métete en el closet. Y el monstruo, muy obediente, se metió al closet y despidió a la niña con la mano y una gran sonrisa. Pero ella le dijo, sí, pero no vayas a hacer ruido, porque si no, no me vas a dejar dormir. Claudia se quedó muy satisfecha por su buena acción, pero después se quedó también muy preocupada, porque ella quería saber qué pasaba con los monstruos o si había monstruos en la casa de sus amigos. Pero eso ella lo iba a averiguar cuando estuviera en la escuela. A la mañana siguiente, a la hora del recreo, le preguntó a Diego, su amigo. Le dijo, oye, Diego, ¿en tu casa hay monstruos? Ay, no, para nada, ¿cómo crees? Yo no tengo monstruos. Yo solo tengo un cocodrilo con unos ojos azules enorme que no me deja dormir. Pero ya no estoy preocupado, porque ya hablé con mi mamá y dijo que esta misma noche lo iba a correr. ¿Y a dónde lo va a llevar? Pues no sé a dónde se van todos, a la calle. Ella se quedó muy seria. Le digo, oye, te hago una propuesta. ¿Por qué cuando llegue tu monstruo no le avises a tu mamá, sino dale mi dirección y dile que me vaya a ver? ¡Ah! No me digas que eso va a dar resultado. Tú hazlo, por favor, hazlo. Pues sí. ¿Y qué creen? En esa misma noche, alguien estaba tocando en la ventana de la recámara. ¡Tic, tic! Era el cocodrilo con sus grandes ojos azules y le dio entrada. Y así pasaron varios días. Cuando de pronto vio que ya el closet no cabía ni un solo monstruo. Tenía dragones, el cocodrilo de ojos azules, tenía fantasmas y otro fantasmita que se metió por ahí, por las de contrabando. Y también había dragones. Entonces ella dijo, y es que los niños, ¿qué creen? Los niños ya habían corrido la voz de que alguien tenía un lugar en donde ellos vivieran. Pero ella dijo, no, tengo que hacer algo. Y entonces, de tanto pensar y pensar, se le ocurrió una gran idea. Pero la iba a decir en la escuela con los niños, con sus amigos. Y efectivamente, llegó la hora del recreo, junto a todos los amigos, y les dijo, tengo un problema. Ya no cabe ni un solo monstruo en mi closet. Así es de que, como a ustedes no les gustaría que sus monstruos estuvieran en la calle, ¿verdad? Se van a llevar un monstruo. ¡No, no! ¿Cómo crees? Si ya dormimos en paz sin monstruos. A ver, tranquilos, vamos a ver. Sofía, ¿a ti te dan miedo los cocodrilos de ojos azules? No, a mí no me dan miedo. Bueno, Diego, ¿a ti te dan miedo los dragones? ¡Ay, no! ¡Si son bien divertidos! Bueno, ¿y a ti, Gabriel? ¿A ti te asustan los espantos, los fantasmas? ¡Ay, no! ¡Son, me encantan! Entonces, te quedas con el de Sofía. ¿Qué les parece? Bueno, y así acomodó a todos los monstruos con los amigos. Y le dijo, ¡qué maravilloso! Después de que surgió todo ese cambio, se fue a su casa. Y a ellos un aplauso enorme de la idea que había tenido. Y con lista en mano, en la noche, repartió a todos los monstruos. Y únicamente se quedó ella con su monstruo morado, que por él había hecho ese homenaje y darle un lugar, un espacio a esos monstruos. Y así es de que, niños, si ustedes tienen un monstruo, ¡ay, no! ¡No lo echen a la calle! Claudia nos dio su dirección. Calle de la Ilusión, esquina con Ensueño, en la Colonia Feliz.
Maravilloso. Me parece que estas posibilidades que dan la literatura de recrear algo que ya está dicho es una forma estupenda de contar nuevas historias, ¿no? Sí, Como claro. de reinventarse todo el tiempo, todo el Sí. tiempo. No volver a ser el mismo monstruo, ni la No. misma niña, ni el mismo, ¿cómo dicen? Ni el mismo lobo en el mismo cuento, Sí, ¿verdad? Eso es claro. precioso. Y bueno, yo los quiero invitar a que si ustedes tienen algo que contar, vengan a este programa. Este programa también es para ustedes. Si ustedes quieren venir, escríbanos al correo, por Facebook también, y pueden venir a contar sus historias. También yo los quiero invitar a que cuenten en sus escuelas, cuenten en sus espacios, en su calle, en su casa, y conspiren, ahí conspiren entre ustedes y pregúntense, ¿su profesor les cuenta historias? ¿Sus papás les cuentan historias? ¿Ustedes cuentan historias? Y bueno, este programa ya casi está a punto de concluir, Guadalupe. ¿Pero te gustaría compartirnos una historia más? Sí, claro que sí. Muy bien. Ahorita también tenemos, estos son para los niños de secundaria, o adultos, o se llama Hadas Ebrias de Ketanava Gómez. Y este cuento se llama Hablando de Lámparas. Porque a veces nosotros siempre queremos la magia de que alguien nos resuelva los problemas, comprar un billete de lotería, que un ángel se nos aparezca, o que un genio. Entonces, este es un muy buen cuento. Así es de que, aquí está, de Ketanava Gómez. Anita iba caminando por las calles de la ciudad, cuando de pronto vio un letrero verde fosforescente, auténtica lámpara maravillosa. Ella entró muy contenta y entusiasmada por ver qué pasaba. Al ver la lámpara, la acarició con el dedo índice, después con toda la mano, hasta que se dio cuenta de las miradas burlonas del anticuario y le dijo, ¿sirve su lámpara? Pues eso le toca a usted averiguarlo, cómprela. Y ella tuvo para comprarla echar mano de todos sus ahorros. Salió de la tienda con la lámpara en el pecho, pensando que a lo mejor era una mala inversión. Llegó a su casa, se sentó tranquilamente en el sillón de la sala y hizo una respiración. Y después de pensar, dijo, bueno, ¿y si esta es la oportunidad de conocer ese maravilloso genio? Se lo imaginó alto, moreno, fuerte, de una mirada cautivadora y con una túnica a la usanza oriental y dispuesto a concederle el más mínimo deseo. Lo primero que ella le iba a pedir era, pues, que ya no quería ir a los gimnasios a hacer ejercicios aeróbicos, sudar como caballo y tomar té de perejil. No, ya no quería eso. Pero también ella quería viajar, ir a la playa, al desierto, a los montes y a muchos lugares más. Y otra cosa más. Ay, comer chocolates todos los que se le presentaran sin estar preocupada por subir de peso. Así es de que empezó a frotar la lámpara, suave, como si acaricia un sueño. Pero no aparecía ese monstruo. Después, con impaciencia, no, pensando que había sido engañada, frotó y frotó con rabia hasta que la lámpara, empezó a moverse y de ella salió una nube blanca que invadió toda la sala. Ahí estaba Anita esperando ver su magnífico genio. Y efectivamente apareció. ¡Ay! ¡Pero qué genio! Era un auténtico anciano, desdentado, con la barba canosa y larga, y los músculos pegados a su músculo, y su túnica desgarrada. ¡Ay! Anita, con desilusión, no podía creer lo que estaba viendo. Pero el genio levantó los hombros y le dijo, ¿y qué quería? Si he estado 100 años guardado en esa lámpara. Y desde entonces ese genio se quedó dormido en el sillón de la sala sin concederle ni un solo deseo. Gracias. Genial. Pues maravilloso. Este programa ya está a punto de terminar.
Pues hemos dado un breve recorrido sobre qué cuentan las abuelas, qué nos han contado. Somos abuelas, ¿para qué sirve la palabra? Conocer otras historias, otras miradas y otras personas. Porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero podemos conocer a la gente y podemos no conocerla. Pero cuando nos empiezan a contar sus historias, nuestra mirada cambia hacia cómo los mirábamos. Y las historias ya se vuelven también parte de nosotros y el otro se vuelve importante para nosotros. Yo quiero y me gustaría dejarles que ustedes respondan la palabra, ¿para qué sirve contar historias? ¿Cómo para qué servirá? Yo no voy a dar una respuesta, ni los narradores vamos a dar una respuesta. Tenemos una propia versión de ello. Pero me gustaría que cada uno de ustedes se preguntara, ¿para qué servirá contar historias? ¿Para qué? ¿No? Ese de por qué, sino un para qué. Y bueno, Guadalupe, este programa llegó a su fin. ¿Y te gustaría compartirles algo a la comunidad de GES Media, ya por último, que sepan de ti, algún consejo, Sí, alguna pues recomendación? claro, a mí pues me gustaría que fuéramos unos grandes lectores, que empecemos con los cuentos, que son atrevidos, que nos divertimos y que encontramos mucha historia. Yo creo que un cuento, un libro es nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero. Y también los invito a que pasen al Parque de la China, que está en la colonia Clavería, entre la calle de Allende y Clavería, en la delegación Azcapotzalco. Ahí estamos cada 15 días. Entonces, este 25 de abril estamos ahí y nos sería un placer que nos escucharan y que fuera. Muchas gracias. Pues ojalá que vayan a este espacio donde van muchos narradores y se cuentan historias, pero pues ustedes también inventen esos espacios desde sus posibilidades también. Y pues me despido, yo soy Jan Rosagel y estuve con Guadalupe Almaraz en Muchas el... gracias. Gracias a ti por venir y por aceptar esta invitación. Y este programa fue Contarse, dedicado a la narración oral. Nos vemos dentro de 15 días a las 10 y cuarto de la mañana, más o menos, porque hemos cambiado de horario. Y nos vemos pronto.